Bueno, gracias por recibirnos, licenciada. Creemos oportuno dialogar con usted en este sentido en que se están desarrollando las paritarias y en algunos casos, bueno, se plantea el tema salarial por un lado, pero también el tema profesional por el otro y el tema institucional. Es como que se va avanzando lentamente, pero se va avanzando. ¿Ustedes tienen alguna conformidad respecto de esto, un cuestionamiento? ¿Cuál es la situación y la óptica bajo lo que ustedes ven, tal como se está desarrollando el proceso? No, estamos trabajando en conjunto con las actividades gremiales en todo el proceso de paritaria previo a la titularización, con las subcomisiones de concurso. Entonces estamos determinando fechas y las bases del concurso. Todo con los gremios y la verdad que sí, que es mejor trabajar con las entidades gremiales para tener en conjunto el mejor aprovechamiento para los docentes, ¿no? Licenciada, es como si dentro de la paritaria hubiere un clima muchas veces no distendido como se necesitaría para avanzar. Digo porque hay un cuestionamiento del gremio, hay una propuesta del Consejo de Educación y la situación es como si andara por andariveles que nunca van a conciliar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, son horas y días de paritaria, digamos. En realidad no tenemos, digamos, muchos acuerdos en el sentido de que a veces las discusiones uno presentó un modelo de titularización y ellos otros, pero bueno, tenemos dos miradas de política educativa, no muy diferentes, pero bueno, son diferentes modelos de política educativa que tenemos. Pero vamos cerrando todo en tema de discusión y trabajo, digamos, en conjunto de las dos comisiones, tanto AMET como a DOSAC. ¿Sí? En realidad nosotros ahora lo que estamos fijándonos mucho más es sobre el tema de lo pedagógico y del desarrollo de la nueva secundaria y nueva primaria, porque son dos cambios muy grandes que se va a desarrollar en la provincia, ¿no? Tal como se están desarrollando estas conversaciones, estas negociaciones, también si cabe el término, digo, ¿cuánto tiempo más cree usted que estaremos en contacto con una normalización? No, yo creería que vamos a tener para bastante, porque tenemos que seguir trabajando sobre las... Acordate que nosotros tenemos niveles y modalidades, tenemos que avanzar sobre adultos, avanzar sobre técnico, la técnico profesional, entonces todo un proceso bastante largo, tanto en el tema de concurso y titularizaciones, como también en el tema pedagógico, ¿no? Porque son dos grandes cambios. Eso sí, a nosotros nos toca desde el Estado tener todo el conjunto, digamos, de nuestras decisiones, entonces es mucho más complicado para sacarlo porque necesitamos a veces tener el consentimiento o, digamos, una opinión de los gremios porque es lo que opinan a veces los docentes en sus asambleas, ¿no? Bien. Dos últimos temas. En cuanto a oferta salarial que está esperando el gremio, ¿está en estudio o va a bajar alguna propuesta hacia el gremio? En eso está en estudio y lo está trabajando la Presidenta del Consejo con el Ministro de Economía. Sí, hasta ahora no hemos tenido, solamente estamos con la paritaria de titularización. Bien. Había un nudo gordiano, finalmente le pregunto, respecto del tema irresuelto de los edificios que también cuestionaba en especial a DOSAC. ¿Cómo está la situación? Sí, estamos justamente, ahora estábamos haciendo un relevamiento de todos los colegios, cuánto nos estaban quedando, con los trabajos que nos estaban faltando hacer. Nos paró mucho estos dos días de lluvia, los que tenían que hacer afuera, pero no está impidiendo los días de clase. También a veces no es solamente mantenimiento, sino que a veces tiene mucho que ver las cooperativas que hacen suspensión de clase en alguno de los turnos y se supone que o se presupone que es por el edilicio. Pero lo edilicio lo estamos tratando de... Estamos, ya avanzamos casi más de un 60% en los arreglos de los edificios. Licenciado, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.